teníamos muy claro que la banda sonora tenía que tener un punto, por supuesto, de comedia y muchísima influencia árabe. Yo dejo mucho que sea ella quien lleve la batuta, digamos, en cómo tienen que sonar las cosas, ¿no? La saga, por supuesto, marca siempre ese choque de culturas, nos marca también ese choque de sonoridades desde el punto de vista de la banda sonora, y de alguna manera pues hemos intentado plasmar esa integración de los dos mundos. En este caso, le dije que me gustaría hacer una música que tuviera como cierta épica, que narrara el viaje, ¿no? Que fuera como el narrador de ese viaje, un poco de la aventura del viaje, y no tanto una música que estuviera marcando la comedia. Con este reparto, que todos tienen mucha, mucha viscómica y mucha facilidad para la comedia. Señor, señor, qué bochorno. No hacía falta hacer un chunda chunda que marcara los gags, ¿no? Vamos a arreglar desde este bloque, desde el principio del... La música sí que tiene un viaje y una evolución a lo largo de la película. Comienza más desde un punto más geográfico, más descriptivo, y poco a poco se va metiendo un poquito más en lo emocional. Inicialmente el proceso de las músicas comienza con establecer dónde va a haber músicas, cuál es el carácter general de la música que se plantea para esa cierta escena. Y sobre todo mi primer trabajo inicial es siempre como intentar establecer una estructura y un arco. ¿Qué temas principales tenemos para la película? ¿Cuáles son asignables a personajes o a situaciones? ¿En qué momentos esos temas se aparecen y cómo evolucionan, ¿no? Entonces la primera presentación de tema poco a poco luego va evolucionando. Es como una mezcla que es un poco a donde quiere llegar la película, ¿no? A que haya un entendimiento y que haya una comunicación y un diálogo entre las dos culturas. ¿Cómo es, Carmen? Sí, venga, venga, vamos a bailar. No. ¿Y ahora? ¿Por qué no te mamá, mate? No, por favor, ¿dónde vas? Venga, venga, vamos. Ocho apellidos marroquíes. Ya en fines.